Muy bien, queridos hermanos, hermanas, vamos a continuar en este comentario de la Carta a los Romanos en este capítulo 5 y os recuerdo que en el versículo 5 también nos había el apóstol conducido hasta el tema de el amor de Dios. Antes, desde el principio del capítulo 5, nos fue mostrando los diversos frutos, o llamábamos los tesoros, los dones, en definitiva, que se derivan del hecho de la justificación. Por el hecho de que Dios nos ha declarado justos, y eso por medio de la fe, que no es ningún mérito nuestro, recogemos ahora toda una gran cosecha de frutos, de los que hablábamos en concreto algunas cosas, por ejemplo, el derecho de entrada a esa gracia, y ya estamos dentro del campo de la gracia, dentro de la ciudad en la que todo se debe a la gracia de Dios, y también ya veníamos viendo en el versículo 2 el derecho de entrada a esa gracia y la esperanza de la gloria de Dios, y en fin, así una cantidad de cosas de donde también se deriva la cuestión de la obra de Dios en nuestro carácter, en nuestra propia conducta, porque de todo esto que estamos hablando no tendría sentido si fuera una mera teoría, si fuera simplemente algo especulativo, sino que esto tiene una traducción práctica, tiene unas consecuencias prácticas en nuestra vida, que precisamente tienen una importancia trascendental porque son los frutos y el Señor al final va a mirar eso. Es decir, no es simplemente el decir yo tengo fe, yo soy miembro de una iglesia, yo, en fin, me comporto bien, sino los frutos que se derivan de toda esa obra electiva de Dios y esa obra en la cual Él nos ha declarado justos, para que vivamos como justos, como rectos, como personas que obedecen la ley de Dios. Naturalmente, la Carta a los Romanos, que parece a veces un poco teórica, porque incluso aborda temas complicados, complejos, por ejemplo, indudablemente el tema de la predestinación es un tema difícil para algunos, pero el objetivo principal de la Carta a los Romanos no es darnos simple teoría, porque en varios de los capítulos que tenemos aquí iremos viendo que nos conduce a una serie de cuestiones que son muy evidentes y prácticas como fruto de la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, habla de la paciencia, habla de un carácter aprobado, hablaba en el versículo 4 de la semana pasada, habla de la esperanza y naturalmente habla de ese amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya vamos viendo que va marcando un camino en el que Dios se presenta aquí como el autor, no solamente de la fe en abstracto, que es verdad, la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, sino que lo que vemos aquí es que esa fe, que es un don de Dios también, tiene que traducirse en conducta, en manera de actuar, en manera de pensar, en manera de sentir, y que eso son al final de todos lo que llamamos las obras, que como vienen de la gracia y vienen de la fe, no tienen para nosotros ningún mérito, porque son el mérito de Dios. Bien, al decir todo esto, el apóstol quiere insistir de nuevo en
la cuestión del amor de Dios. Así, en el capítulo que estamos, en el versículo 5, cuando dice que la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Relaciona la esperanza con el amor de Dios. La esperanza es algo que está en nosotros. Es decir, es algo que Dios nos da, es un regalo más de Dios y es la expectativa que tenemos de todo aquello que Dios ha prometido en relación con la vida eterna, en relación incluso con esta vida presente en la que hay también muchas promesas, por ejemplo, las que Abraham aguardaba, las que Abraham por la fe adquirió y vio cumplidas. Pero esto de la esperanza está relacionado pues con el amor de Dios. La esperanza no será avergonzada, es decir, no dejará de cumplirse, se cumplirá, porque sería para nosotros una gran vergüenza después de haber pasado toda nuestra vida con la expectativa del cumplimiento de unas promesas, que eso es la esperanza, y que al final no se cumpliera nada, ¿verdad? Sería avergonzado, sería una vergüenza. Nos sentiríamos avergonzados después de haber dado testimonio, de haber hablado a otros, de haber ordenado nuestra vida entera y condicionado nuestra vida en relación con esa esperanza, y que luego no se cumpliera. Pero dice aquí que la esperanza no será avergonzada. Y enseguida lo relaciona con el amor de Dios. Es porque ese amor de Dios no va a permitir que todas nuestras expectativas, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas en relación con la fe, en relación con el reino de Dios, en relación con todos los deseos legítimos que puedan surgir de la palabra de Dios, Él no va a consentir que eso quede frustrado. Se va a cumplir, es lo que dice el apóstol. La esperanza no será avergonzada, y es porque el amor de Dios no lo tolerará, ¿no? Y además ha sido un amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una íntima relación entre ese don de Dios, que es el amor de Dios derramado en nosotros, y la esperanza de que se va a cumplir todo aquello que Dios ha dicho. Y así, este es un pilar para nuestra confianza en Dios y para la ilusión de ser cristiano, es decir, la alegría de ser cristiano, de que no estamos siguiendo una filosofía, no estamos siguiendo una mitología absurda, cosas extrañas, no estamos envueltos en esas teorías que pueden haber en tantas y tantas religiones extrañas. No, nuestra religión y nuestra fe es muy simple, porque todo viene a depender de ese amor central de Dios que derrama sobre nosotros nada menos que esta esperanza, que va a ser la, diríamos, la fuerza que nos va a aguantar durante nuestro caminar por esta vida. Y esto lo continúa argumentando el apóstol en el versículo 6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. Fijaos en esto. Nos retrotrae un poco hacia atrás, como diciendo cómo se ha producido todo este gran esta gran obra,
de nuestra redención y salvación. ¿Cómo ha sido? Pues empieza diciéndonos y recordándonos que cuando aún éramos débiles, débiles, esa palabra que usamos o se usa también en medicina, en la medicina, los asténicos, la persona asténica, la persona que está débil, flojo, que no puede hacer por sí mismo grandes obras, grandes cosas. Pues cuando nosotros éramos débiles, débiles espiritualmente, cuando no teníamos voluntad de seguir a Dios, cuando no teníamos capacidad para crear nosotros la fe, cuando no teníamos posibilidades de justificarnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, cuando estábamos en una situación de debilidad, entonces es cuando Dios cumple su promesa. Fijaos que es una manera de resaltar un aspecto más del amor de Dios. Habría sido algo diferente si nos hubiéramos visto con una capacidad grande, con una fortaleza grande, con un orgullo por las cosas que habíamos estado realizando en la vida, de tal manera que si entonces hubiéramos conocido el plan de Dios de salvación, no lo habríamos agradecido tanto. El enfermo agradece la medicina cuando conoce su propia debilidad, porque sabe que está débil. El que está sano y fuerte no, ni siquiera mira la medicina, no le importa. Pero aquí es que Dios elige ese momento de nuestra existencia que es el de la debilidad, o sea, de la incapacidad para movernos nosotros hacia Él, la incapacidad de buscarlo a Él, la desgana en general de todo lo que sea religioso o espiritual. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros éramos débiles, entonces, en ese momento, es decir, hay aquí una especie de cronología perfecta de cómo se producen las cosas. En ese momento en que estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, en nuestra confusión y en nuestra corrupción, el Mesías viene para dar su vida. Dice, no viene a juzgarnos. En ese momento, cuando nos encuentra débiles, deshechos, tirados, no viene entonces a juzgarnos. Habría sido realmente duro, ¿verdad?, que encima de estar débiles viniera el juez para hacer un severo juicio sobre nuestra vida. Pues no lo hizo eso. Vino en la figura del Mesías. Vino en la figura del ungido, el Cristo, el Mesías, el ungido, el que estaba preparado especialmente para esa obra. Y vino a morir por los impíos, por los débiles. Vino a morir. Murió por los impíos. Cuando alguien se considera justo, sano, fuerte, naturalmente no piensa en que necesita un salvador. Pero cuando uno está débil, consciente de su incapacidad para todo, entonces es cuando puede valorar y agradecer el hecho de que el Mesías venga y que éste dé su vida como hombre verdadero. Está hablando de Jesús, naturalmente, de Jesús, el Mesías. Viene a dar su vida por nosotros. Y el hecho de dar su vida y de que murió representa lo mismo que para uno de nosotros significa la muerte. Acordémonos de los episodios de la pasión, del dolor, del sufrimiento,
moral, espiritual, incluso también. Cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vemos a Jesús, el hombre, enviado por Dios, experimentando el trance de la muerte, el trance verdadero de la muerte. Es un trance, es el mundo de lo desconocido. Y realmente, aunque ahí tenemos a la figura de Jesús, no olvidemos que está hablando Jesús como verdadero hombre, y lo vemos una y otra vez en la cruz, clamando al Padre y sufriendo su dolor físico al mismo tiempo que espiritual. Naturalmente, el contraste es enorme. Nosotros, que éramos débiles, vemos que el Señor nos ha dado una esperanza y ha derramado en nuestros corazones ese espíritu suyo que nos mantiene vivos y alerta, agradeciendo lo que ha hecho Él por nosotros. Así que, como dice así el versículo 6, cuando aún éramos débiles a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. Y entonces pone el apóstol un ejemplo muy bonito, precioso aquí, de comparación. Ese versículo es versículo 7, 7 y el 8. Dice: ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Es un versículo interesante porque hace unas comparaciones aquí con dos clases de personas, ambas en positivo: morir por el justo o morir por el bueno. No es exactamente lo mismo, y claro, está de una manera relativa siempre, porque justo totalmente no hay ni uno, ya lo sabemos, y bueno tampoco, porque no hay quien haga el bien. De manera que no, el apóstol no está pensando, ni tampoco se contradice el análisis que había hecho de la naturaleza humana. Sigue en lo mismo, pero es verdad que en esta vida, mientras estamos aquí, podemos reconocer a una persona como justa, recta. Sí, hay personas que se comportan con honradez y que no transigen con el mal, y en definitiva que tienen una buena conducta, pero eso no es suficiente para salvar, y eso no es suficiente para justificarlos. De todas maneras, dice, con dificultad alguien morirá por una persona así. O sea, no es fácil encontrar a alguien que, para salvar a alguna persona de estas, esté dispuesta a dar su vida. Eso es evidente que no. Eso hay en la historia, hay algunos episodios, en la historia hay algunos ejemplos tal vez, pero eso es rarísimo. Y dice, un poquito más posible es que alguien se atreva a morir por uno bueno. Porque está hablando de la bondad. La rectitud de antes es algo que apreciamos y valoramos, pero una persona así a lo mejor no nos hace demasiada gracia. O puede ser una persona demasiado seca, o puede ser una persona un poco, yo diría, pues un poco demasiado inclinada hacia la ley. Pero el bueno es la persona agradable, de buen carácter, bondadosa, y esta persona, que las hay, tal vez alguien estaría dispuesto a dar su vida
y ya no hablemos, el apóstol no lo cita aquí, pero es evidente que hay muchos casos de padres, de madres, que han dado su vida para salvar a sus hijos, ¿verdad? Pues bueno, incluso por un justo, incluso un poquito más por un bueno, alguien podría dar su vida por ellos. Difícil de encontrar eso. Pero he aquí que el versículo 8 nos dice: pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías, el ungido de Dios, murió por nosotros. O sea, el amor divino que se ha demostrado hacia nosotros en nuestra debilidad, ha sido mostrado ese mismo amor a pesar del hecho de que nosotros, siendo aún pecadores, ni rectos ni buenos, sino, lo cual es muy difícil que alguien dé su vida por ellos, lo que Dios ha hecho es que, siendo nosotros pecadores quiere decir transgresores de su ley, rebeldes a sus mandamientos, indiferentes a su justicia y a su verdad, estando nosotros en esa situación, resulta que Dios ha vertido, ha derramado su amor sobre nosotros. Jesús, el Mesías, ha muerto por nosotros. Y en la persona de Jesús, el Mesías, tenemos que reconocer, hermanos, aquí todo lo que el principio del Evangelio de San Juan nos dice. El verbo es el Mesías, el verbo es Dios, y nos dice que es Dios mismo hecho humano en la persona humana de Jesús, quien se entrega por nosotros cuando nosotros no habíamos hecho ningún movimiento hacia Él. No nos habíamos movido, estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos en cuanto a las cosas divinas, en cuanto a la fe, vivíamos nuestra vida como queríamos o podíamos, y resulta que esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, encontrándonos con Él, nosotros con nuestras vestiduras sucias. Dios ha tenido la grandeza de miras de no rechazarnos en ese momento, sino de enviar a su Hijo a rescatarnos. De manera que ahí tenemos la profundidad y las dimensiones de altura, de anchura del amor de Dios. Es un amor hacia quien no lo merece, hacia quien no es agradable, no es recto, no es justo, sino hacia el que está en el pecado. Y Dios nos rescata enviando al Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que mostró su gloria, que llamó compasivamente a su pueblo a reconciliarse con Él, y que finalmente fue crucificado. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, nosotros ahora tenemos aquí una parte. Por tanto, mucho más ahora, es decir, si antes, siendo débiles, estando arruinados, e incluso Dios, viendo que no éramos justos sino pecadores, envía a su Hijo por nosotros,
Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, esa es la esencia de la redención. Los enemigos pasan a estar reconciliados con Dios gracias a un sacrificio de alguien inocente. Este es el hecho. Pues bueno, si Dios hizo eso cuando éramos enemigos, dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, de manera que pasamos de una situación a la otra. En la primera ya nos ha ido bien, porque si siendo enemigos Dios nos ha reconciliado por la muerte de su Hijo, ahora que ya no somos enemigos, el apóstol Pablo ya se dirige a nosotros todos, a la iglesia, ahora que ya no somos enemigos, ¿qué hace Dios? Pues que al declararnos justos por su sangre, seremos salvos de la ira, por medio de él. Porque hay un tiempo en el que Dios hará un juicio. Juicio en el sentido condenatorio, como también habrá un juicio de examen de las obras de su pueblo. Pero aquí está hablando de la ira, de todo lo que es necesario que Dios juzgue para que no quede impune, que no quede sin castigo lo terrible de las obras perversas de los humanos en este mundo. Cuando alguien pregunta, ¿cómo se puede demostrar que Dios existe? Es sencillo. Porque tiene que haber justicia. Porque nuestra mente humana no acepta la idea de que quede sin castigar, sin juzgar y castigar, las obras terribles de los humanos en este mundo, donde la vida de una persona no vale nada, donde la gente muere a miles, a cientos de miles, a millones, por el egoísmo de otros, por los odios infundados de otros, etc. Es necesario que haya justicia. Eso nos lo pide nuestra misma constitución humana. Es una cosa natural desde la creación del ser humano, de cuando Dios puso su imagen en nosotros. El Dios justo que nos creó e inspiró su espíritu en nosotros, ese Dios mismo nos guía a pensar que es imposible, sería para volverse locos, el pensar que los culpables de tantas muertes, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta injusticia, no les pasará nada, que lo mismo fuese el final del justo que del injusto. No cabe en nuestra mente. Por lo tanto, el apóstol está diciendo aquí que si nosotros, siendo débiles, estando en el pecado, hemos recibido el don de que el Mesías ha venido a dar su vida por los impíos, ahora que ya hemos sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira. Esto es lo que dice el apóstol. Y esta palabra tiene mucha fuerza. La ira, ¿por qué? La ira de Dios. La ira de Dios. No hay nada más terrible que la ira de Dios. No hay nada más terrible. Y eso es lo que aguarda aquellos que han violado constantemente,
repetidamente, inconscientemente, su ley santa, y que han abusado de sus privilegios en perjuicio de otros muchos. Por eso dice, pues, por lo tanto, el versículo 9, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, es un argumento muy, muy lógico, muy fácil de entender, diciendo, bueno, si estando en lo peor ya fuimos beneficiados, ahora estando en lo mejor, seremos abundantemente bendecidos, porque seremos salvos por su vida. La muerte fue el pago por nuestro pecado. La vida, es decir, su resurrección, va a ser la descarga de cualquier culpa que tuviéramos. La descarga, es decir, nuestra justificación. Por eso, San Pablo, cuando alguien cuestiona el tema de la resurrección, enseguida se levanta diciendo, no, ojo, la resurrección es vital. No puede haber redención completa si no hay resurrección, por la vida. Es decir, que Él murió por nosotros, pero resucitó para nuestra justificación. Y la resurrección es la demostración de su divinidad. Y por lo tanto, que su sacrificio no es el sacrificio de un hombre cualquiera, sino de Él, aquel que es Dios verdadero. Y continúa el apóstol en los dos últimos versículos, 10 y 11, machacando esta cuestión, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Ya apuntando definitivamente al autor de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra justificación, al autor de nuestra santificación y transformación para la gloria suya y de su nombre. Todo esto por medio de Jesús, el Mesías, el ungido, y le llama Señor nuestro. Señor nuestro, es nuestro Señor, es aquel ante el cual debemos inclinarnos, a quien debemos respeto, a quien debemos obediencia, amor. En definitiva, nuestra vida es suya, la ha comprado con la sangre suya. Esto es lo que él está diciéndonos aquí, el apóstol, de las consecuencias de la justificación. Empezábamos el capítulo con aquel versículo tan bonito: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto era al principio del capítulo 5. Efectivamente, tenemos paz con Dios y paz con nosotros mismos, paz con nuestro prójimo. Eso es lo que Dios nos ha regalado, nos ha dado, y todo eso a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, queridos hermanos, ahí terminamos este pasaje, este lugar de la palabra, que nos debe dejar con una sensación de inmensa gratitud a la persona de Jesús. Nada habría sido posible sin Él. Y precisamente porque Él es Dios mismo, hecho humano, Juan capítulo 1, leed capítulo 1 de Juan una y otra vez para comprender lo que ha pasado, lo que ha sido, lo que es la redención, la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí nos deja el apóstol para preparar luego la comparación tan importante y tan profunda entre el primer hombre, Adán, y el segundo Adán, o el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol nos va a hacer aquí toda una disección de la historia desde Adán, qué es lo que ha ocurrido en el mundo para que estemos en la situación que estamos. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Esto es lo que dice. Y hablaremos de eso. El pecado ya estaba en la caída de Satán anteriormente. Pero el pecado se introduce en la humanidad. Hay un momento en que el pecado está en la esfera diabólica, en la esfera de Satanás, de un ángel. Hay un momento que el pecado existe en la rebelión de un ángel contra Dios. Pero hay un momento en que eso se traslada al ser humano, que fue creado justo e inocente conforme a la imagen de Dios. Pero el pecado, como si fuera un terrible virus, se introduce en el ser humano y lo llega a convertir en un diablo. El ser humano, como decía aquel filósofo inglés Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y esa es la realidad. Por eso rechazamos todas las teorías que pretenden cantarnos las excelencias de la bondad del hombre y de todas esas cosas que aparecen. A veces hacen reír también, ¿verdad?, las gentes que aparecen en la televisión y quieren demostrar que son muy buenas personas, que se preocupan mucho de los pobres emigrantes y se preocupan mucho de esto y del otro. ¡Ay, ay! Todo es teatro. Todo es teatro. El hombre es un lobo para el hombre. Y la destrucción que hay en la humanidad y la injusticia que hay en la humanidad y la falta de misericordia que hay en la humanidad, eso viene del corazón del hombre. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Del corazón del hombre sale todo lo que sabemos. Pero del corazón de Dios, en la persona de Cristo, vienen la fe, la misericordia, el amor, la paciencia, la honradez, todo eso viene de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.